principio, muchas gracias a los organizadores por la invitación. Y pensé algunas notas, ¿sí?, para pensar, ¿sí?, la didáctica de la disciplina historia en la educación secundaria. Voy a centrar en las prácticas, ¿no? Prácticas de la enseñanza y de investigación. Allí puse que están situadas en tiempos de fragilidad y vacilación, ¿no? Esas podrían ser las notas distintivas del presente que tenemos. Y que nos hacen, en todo caso, decirnos, bueno, dónde estamos, y acorde a la propuesta y a la propia formación, de que vengo de la historia, hacia dónde vamos, en principio. Y me interesa, hay un historiador que se llama Michel Desserteaux, que siempre dice, es importante decir desde dónde hablamos. Y allí pienso hablarles desde mi propia práctica, ¿sí? Adriana dijo que en realidad estoy formada en el mundo de la historia, pero toda mi vida he tenido una práctica de enseñanza en el ámbito de sociales. Así que tengo una mirada de la historia en ciencias sociales, no tengo una mirada de la historia y... A pesar de haber sido formada en una disputa, ¿sí? Vengo de una formación en la que aparecía siempre la palabra o. Es historia o sociología. Disputemos el campo con antropólogos, con geógrafos, con sociólogos. Y en la práctica de la enseñanza, más que los o, podríamos ver las tensiones en las conjunciones. Y... ¿qué nos pasará si empezamos a pensar a caminar desde allí? Me pareció interesante para plantearla en la discusión, ¿no? El magisterio, y entiendo el magisterio como el espacio de enseñanza, más allá de en qué nivel, es un conjunto de prácticas difíciles que parecen fáciles. ¿Y por qué me interesó? Porque viene escrita desde el mundo de los pedagogos, y muchas veces los pedagogos nos indican: hace esto, aquello y este otro que te va a salir bien. Por este camino uno camina y las cosas salen bien. O hiciste esto y por eso te salió mal. Y un historiador argentino, Adam Mosquique, dice que la historia es una actividad vital. Y después de tantos años de enseñar, yo digo que la enseñanza es una actividad vital. Y bueno, entonces sería como decir, bueno, la vida es un conjunto de prácticas difíciles que parecen fáciles, podríamos pensarla de esta manera. Bueno, voy a volver con algunas notas pensando en los tiempos. ¿Por qué digo que son de fragilidad y vacilación? ¿Por qué decimos que son de desafíos, de continuidades y de cambios? ¿Qué nos pasa en términos de enseñar, ¿no? ¿O cuáles son los problemas que tenemos frente a la enseñanza en esta cuestión intergeneracional que tenemos, ¿sí? Porque en el aula estamos enseñando, los que enseñamos tenemos distintas generaciones y en el aula nos encontramos con diferentes generaciones, ¿sí? Hace un tiempo atrás la escuela secundaria tenía claramente un sentido, hoy no lo tiene. Y hoy la escuela secundaria se ha constituido, bienvenido sea, en un lugar de formación obligatoria. Esto tampoco sucedía antes. Algunos iban a la escuela secundaria, aunque hoy algunos son pocos los que terminan. Esto es un cambio. Y hay rupturas de certeza, ¿sí? Formábamos para el mundo del trabajo, formábamos para el mundo universitario. Hoy no sabemos muchas veces, o deberíamos preguntarnos, ¿para qué estamos formando? ¿O qué etapa de la formación y hacia quién forma antes y qué viene después? Porque la escuela secundaria vuelve a ser ese intermedio. Lo que enseñamos, la ciencia, con ciencias sociales, están cruzadas también por lo incierto, por lo azaroso, por lo imprevisible, por lo complejo. Veníamos de perspectivas teóricas,
veníamos de escuelas historiográficas, veníamos de... Y hoy eso no está. Está la escuela y está el autor. Entonces, en realidad, hay una multiplicidad de fuentes de información. Entonces, uno podría decir, bueno, la escuela secundaria está fragmentada, podría pensarse. Las enseñanzas de la historia también están fragmentadas. Me parece que el punto nodal, a mi criterio, es... no hay una escuela secundaria, no hay una República Argentina, no hay. Entonces, este sería un punto. Y la pregunta es, ¿deberíamos todos los argentinos hacer acuerdos para pensar la enseñanza de la historia va hacia este camino? ¿O es factible pensar en decisiones más micro? Respecto de la escuela, bueno, aquí tenemos otro problema, ¿no? Estaba en el centro privilegiado de la transmisión de la cultura. Hoy no lo es. Hoy la escuela compite con nuevos contextos, con identidades múltiples, con otras formas culturales. Y en esa competencia, se está cuestionando el poder simbólico y de fiabilidad la escuela. No nos dicen a cada rato que los chicos no aprenden, ergo nosotros no enseñamos, que las pruebas no nos dan, que... Este sería como un escenario muy global en el que podríamos pensar... es un escenario fragmentado, ¿sí? Además, en términos académicos, en la enseñanza de la historia... se despliegan discursos y prácticas de competitividad y eficiencia que producen rupturas en el imaginario docente, porque el imaginario con el que venimos no viene de prácticas de competencia y de efectividad. Y tampoco, entonces también entramos en quiebre ahí o en discusión con la valoración de una enseñanza. ¿Para qué? ¿Para qué una enseñanza? Para la formación ético-política. Y ese escenario de competencia, ese escenario de eficiencia, ese escenario donde de vuelta tenemos una racionalidad pragmática para entender la enseñanza, esto es lo que nos viene de un discurso pedagógico hegemónico, en realidad nos indican que hay desconocimiento del proyecto y del futuro. En ese sentido, acorde a los tiempos que vivimos, la pedagogía acompaña esta construcción de temporalidad dominante que tenemos en el mundo de hoy. Pero a mí, ¿qué me dice la investigación que hago? ¿Sí? En un sentido micro, en un sentido molecular, en acompañamiento, claro, en la escuela... y no generalizaciones, que frente a este escenario hay muchos profesores y profesoras que pelean por adscribirse a los proyectos colectivos, que buscan en el proyecto colectivo, entendido al colectivo como el colectivo de enseñantes, entendido al colectivo como el colectivo del aula, entendida al colectivo como yo y los estudiantes, y los otros profesores, y los directivos, y los padres, todavía se adscribe a proyectos colectivos que, en realidad, a mi criterio, son la pieza angular para pensar las sociales, que está ligada a la autonomía, a la significación de la autonomía. Yo tomé tres puntos para que pensemos, para algunas notas o para pensarlo, ¿no? En primer lugar, ¿cuáles son las finalidades de la enseñanza de la historia? En segundo lugar, la propuesta es enseñar problemas sociales, ¿no? ¿Qué enseñamos en el aula? ¿A qué se dedica la historia? ¿O qué estudia la historia? La historia estudia aquellos problemas sociales. Y dentro de esos problemas sociales, ¿qué me dice la historiografía? ¿O qué me dice la teoría de la historia para articularla con la enseñanza? Frente a los discursos hegemónicos de tecnología educativa que tenemos hoy,
la finalidad de la enseñanza es una temática ausente. Nosotros no tenemos, y en este sentido, ahí, a mi criterio, está una pérdida de la certeza. Nosotros enseñábamos historia para la formación de ciudadanos, pero teníamos en claro que era un ciudadano nacional, teníamos en claro que era una ciudad. Uno puede compartirlo o no, pero en ese sentido la escuela ganó esa batalla. Fue una finalidad clara, homogeneizadora, desconoció las diferencias, desconoció las multiidentidades, pero una finalidad clara. Hoy no se discute, no sabemos si está invisible, está opacada, ¿sí? Y algunos supuestos de por qué no se discute o por qué no aparece con fortaleza en el plano de... a mi criterio, porque lo que sucede en las aulas, las historias enseñadas, esas que nosotros producimos en las aulas, en realidad son construcciones profesorales. Si yo entiendo una perspectiva del docente como intelectual, soy un sujeto que construyo, soy un sujeto que no soy un sujeto que acepta las decisiones, no soy un sujeto que hace lo que otros que diseñan me dicen lo que tengo que hacer, ¿sí? Muy por el contrario, soy un sujeto que toma decisiones, soy un sujeto intelectual, y lo que estoy haciendo es una construcción, construcciones que a mi criterio, ¿no?, desarrollamos básicamente como posibilidad y apertura. Estamos constantemente pensando, esto que hago, hacia dónde va, qué resultados tengo, hacia dónde puedo ir. Está constantemente la proyección del futuro en nuestro pensamiento, en nuestra decisión, en nuestra reflexión sobre la práctica. Esa sería la primera, ¿no? La segunda es que la enseñanza de la historia tiene la potencialidad en la construcción del nosotros. Y la apuesta sería, en el mundo que vivimos, a que el nosotros sea inclusivo, que permita la inclusión en un mundo de excluidos. La enseñanza de la historia debería propiciar enseñanzas inclusivas, que yo me encuentre detrás de la historia que el profe me está enseñando. Yo tengo que estar ahí, yo en mi calidad de mujer, incluirme, en mi calidad de pueblo originario, incluirme, en mi calidad de sujeto portador de género, incluirme. En ese sentido, la enseñanza de la historia y muchas veces de la escuela, en esa mirada homogeneizadora que tuvo y que cumplió el proyecto, desconoció. Entonces, esto nos vuelve en todo caso a centrar o a pensar, o hay algunos autores que sostienen esto, que nos vuelve a centrar en la enseñanza de una historia ligada a la identidad, a una perspectiva de identidades múltiples, como decía en la diapositiva anterior, ¿no? La finalidad está entendida como un presupuesto filosófico que direcciona la enseñanza. Y que el otro punto que me interesaría remarcar es que tiene una faceta formativa explícita. Es decir, a mi criterio, la disciplina aporta a la formación. Tendríamos que preguntarnos, bueno, ¿qué aporta la historia a la formación de qué? No sería la disciplina, sino no es la disciplina historia la que me direcciona la enseñanza, es a la inversa. Son los sujetos con los que interactúo, el mundo en el que vivo, los que deciden la finalidad de, porque si no, no hay posibilidad de apertura al futuro, no hay posibilidad de pensar. Y la disciplina, en todo caso, ¿dónde está? ¿Dónde aporta a la formación? De la pregunta, ¿no? El para qué y por qué enseñamos historias. Y
¿Con qué elementos podríamos pensar bueno, finalidades, ¿no? El currículum por capacidades o competencias o el currículum por contenido, me parece que de vuelta nos vuelven a poner en una disyuntiva que no está clara o al menos yo no la comparto. No es capacidad o contenido, ¿sí? Sino en todo caso, porque ahí estaría como una disputa entre la disciplina con sus propios contenidos que intenta imponerse a la enseñanza, y esto sí para mí es un área de vacancia en el mundo de la enseñanza de la historia y del conjunto de las ciencias sociales, o el aprendizaje, ¿sí? La capacidad, el sujeto que aprende. Es un área de vacancia, no sabemos cómo aprende el sujeto. Allí sí creo que estamos con teoría del siglo pasado, con sujetos del siglo XXI. Ahí claramente tenemos como grandes teorías o grandes presupuestos filosóficos, ¿sí? Como paraguas que nos van diciendo, pero ¿cómo exactamente, cómo construye un sujeto? ¿O cómo hago? ¿O qué tiene que construir? ¿O qué tenemos que pensar para enseñar a pensar, decimos nosotros, enseñemos a cuestionar el mundo en el que vivimos, qué faceta del mundo en que vivimos, o qué puede hacer un contenido del pasado para el mundo en el que vivimos? ¿Cómo busco eso? Yo digo, me parece que la pregunta de fondo de vuelta es ¿por qué y para qué enseñar? Y allí, algunas cuestiones que nos pueden ayudar a pensar ¿por qué y para qué? ¿No? Cuando tomamos. No, a mi criterio, los profesores tenemos decisiones sobre la enseñanza. Es un sujeto que decido lo que quiero hacer, decido qué enseñar, decido qué lugar, decido en principio, decido si tomo en cuenta lo que dicen los estudiantes o no, decido si reconozco cuál es el lugar que tiene el estudiante o no, ¿sí? ¿Qué está esperando la sociedad de la escuela? Un debate de adultos, ¿no? Y de la enseñanza de la historia, ¿podremos debatir profesores con padres? ¿Podrá ser un debate colectivo aunque más no sea por centro? ¿Qué esperamos? Porque en realidad, si la enseñanza de la historia comprende cuestiones sociales, queda claro que tenemos posicionamientos ideológicos. Y queda claro que deberíamos discutir entre los adultos qué posicionamientos o cuál es la prerrogativa que tengo yo, enseñante, para enseñar desde una perspectiva que me parece a mí que es la que me puede explicar el mundo en el que vivo, discutirlo, ¿sí? Pero también no solamente me competen cuestiones ideológicas, sino también me competen cuestiones morales. En una investigación como la que he hecho yo en los últimos 10 años, tengo una cuestión moral, preguntarme, al menos como Ana Arendt, cómo es posible que esto nos haya podido suceder. ¿Cómo es posible que hoy estemos discutiendo, ¿sí? Si hay víctimas o si es guerra. Entonces, bueno, esta es una decisión moral, porque si queremos pensar en futuro, tenemos que pensar que es una cuestión ideológica, sí, una cuestión moral. La otra cuestión que me parece que en las decisiones que tomamos y en las preguntas que nos hacemos, queda claro, ¿no? Que estamos trabajando con valores, queda claro que estamos trabajando con la empatía, porque además es uno de los puntos nodales de la historiografía, y es uno de los puntos nodales de la historiografía y de la enseñanza, y estamos trabajando en significados vitales. Vuelvo a lo mismo, si Adam Mosky dice que la historia es una actividad vital, estamos trabajando en significados vitales, ¿sí? La historia refiere a la vida de los hombres. Y yo tomo una parcela de esa vida para enseñarla.
Y otra cuestión que me parece que podríamos discutir es en un mundo en que está pensado o en una enseñanza que está pensada en una racionalidad de instrumental, nosotros podríamos pensar en esta pregunta de para qué enseñar o volver sobre las finalidades de la enseñanza, estamos trabajando en racionalidades de fin, de para qué. La pregunta sería el para qué. Que no, algunas cuestiones que dice la bibliografía, ¿no? La escuela y la enseñanza de la historia, pregunta, ¿tiene que socializar o contrasocializar? Entendido social como la transmisión de los valores hegemónicos y contrasocializar entendida como una educación de valores alternativos. Si yo digo, cuestionemos el mundo, ¿estoy conforme con el mundo en que vivo? O busco modificación, busco otro mundo. ¿Cómo enseñar? Y hoy en la enseñanza de la historia aparece el futuro como la finalidad, ¿sí?, de la enseñanza del pasado. ¿Cuál sería la finalidad de la enseñanza de la historia hoy? El futuro. Esta es una respuesta que da la didáctica de la historia a la teoría del fin de la historia. Cuando aparece fuertemente la teoría del fin de la historia y un sistema democrático encomillado como el único sistema en el que es factible vivir y como aquel sistema que, en todo caso, hegemónicamente ganó la batalla con el socialismo después de la caída del muro, es desde la didáctica de la historia donde se sale a pensar en el futuro. Si no hay futuro, no hay proyecto. Y si no hay proyecto, no hay pulsión de vida. Y es una cuestión muy difícil para repensar. Nosotros trabajando con la historia y trabajando con jóvenes, en realidad no podemos decirle que el futuro ni es negro, ni no existe, ni, ¿no? Estaríamos trabajando no para la pulsión de vida, muy por el contrario. ¿Cómo le vamos a permitir a un sujeto de 14 o de 15 que se proyecte si yo digo que el futuro no se puede hacer nada? Entonces, es básicamente desde los didactistas de la historia alemanes donde aparece con mucha fuerza la enseñanza del futuro, ¿no? Y es una enseñanza del futuro de vuelta, ¿no? Para aquella cuestión de lo moral, de la integración de una sociedad. De la inclusión, del respeto para, ¿sí?, y una socialización cívica, pero vinculada al aprendizaje, dicen los didactistas, del saber y del saber hacer. Los didactistas de la historia y la investigación está sosteniendo claramente que los que vienen del mundo europeo, que estudiaron el aprendizaje por competencias y por habilidades, bueno, les deja un sabor a poco ese aprendizaje por competencias, porque se dan cuenta que el mundo necesita de sujetos comprometidos y que puedan accionar. Entonces, que la formación o el para qué enseñar, la etapa formativa, estaría centrada para ellos allí hoy, ¿no? Una enseñanza de la historia que indique compromiso con cuestiones éticas, compromisos y valores, y no solamente un compromiso verbalizado, sino una práctica concreta de acción que puede ser el aula, el principio de esa práctica concreta y de acción, ¿eh? Pero no vamos a producir una sociedad democrática si en las aulas no tenemos prácticas de democratización. El principio o el lugar donde podemos comenzar con la acción y con la práctica es nuestra aula. Nosotros tenemos en Argentina una larga tradición para pensar la enseñanza de la historia desde un lugar de la comprensión de la realidad social. Y a mi criterio, estas serían como algunas cuestiones para pensar la enseñanza de la historia desde una perspectiva historiográfica, ¿no?
La primera cosa que nos distingue en el mundo de las sociales es la temporalidad. Hay que trabajar la temporalidad. La conciencia histórica, que no sería más que la reflexión, ¿sí?, la asunción subjetiva e intelectual de esa temporalidad. Patrimonios y memorias, que debemos cuidar patrimonialmente. Los patrimonialistas hablan de patrimonios tangibles e intangibles. La propuesta, a mi criterio, la propuesta es pensar en una historia, pensar en la contemporaneidad de la contemporaneidad, de estudiar los procesos argentinos y latinoamericanos de la segunda parte del siglo XX en adelante. O centrar en ese lugar, porque son esos procesos los que dan las notas distintivas del tiempo en el que nosotros estamos viviendo, ¿no? Entonces, la historiografía siempre tiene un aire de época. A ver, ¿qué historiografía estamos pensando? ¿En la de este tiempo? ¿En la de este tiempo de incerteza, de vacilación, de complejidad? También queda claro que estamos entre dos lugares, entre el mundo incierto, la propia ciencia nos habla de incertidumbre, esto no pasaba antes, y las propias estructuras del saber, y nuevamente, ¿no? La articulación entre los aspectos intelectual, moral y político del conocimiento histórico enseñado. Esto me parece también una cuestión como central para pensarla. En la propia disciplina historia, ¿no? El debate que tiene que ver con estas conceptualizaciones. Hay una discusión si trabajar las estructuras o trabajar los acontecimientos. Hay una discusión entre trabajar las estructuras y trabajar los sujetos. Hay una discusión entre la objetividad y la subjetividad. Hay otra discusión que si trabajamos todo esto es relativismo, vale el relativismo. Son todas preguntas que nos hacemos, ¿no? Volvemos de vuelta si la historia es la maestra de la vida, si se repite, si es por ciclo, si tenemos la posibilidad de, si hay retorno, si estamos retornando a tiempos pasados, sí. ¿Y qué hacemos con la vertiginosidad de la información? Esta también me parece a mí que es un punto de partida para pensar, para qué enseñamos historia y qué historia enseñamos. Y en qué historia enseñamos está centrado en estas cuestiones. Y en segundo lugar, ¿qué recorte de la historia enseñamos? Estas son las primeras cuestiones que podemos pensar para discutir, ¿no? Y de vuelta las conceptualizaciones. Si la historia nos liga a la identidad, si vamos a trabajar con identidades múltiples, si vamos a permitir, ¿sí?, si vamos a discutir ese tipo de cuestiones. Si la historia me liga a la pertenencia, soy de aquí, pertenezco acá. Y las categorías básicas, ¿no? Conciencia histórica, historicidad y temporalidad, y patrimonios y memorias. Un autor que, que tiene ha construido una conceptualización muy interesante, también todo post teoría del fin de la historia, ¿no? Él habla del régimen de historicidad. Me parece una categoría central esa, a mi criterio. Porque nos va demostrando Hartog que cada sociedad tiene su propia cosmovisión de temporalidad. Nosotros estamos frente a una cosmovisión de temporalidad básicamente centrada en el presente. El pasado no existe, es cosa de los otros. Y el futuro, bueno, tampoco, el futuro es negro, no se puede hacer nada, es sin proyecto. Entonces, esa mirada presentista atenta contra la formación y contra la enseñanza de la historia formativa. Entonces, Hartog dice que es bueno en la historia y en la propia enseñanza pensar en este régimen de historicidad como una cuestión para enseñar.
Entonces, es como, no es que la temporalidad se enseña, debemos tener estrategias de enseñanza de temporalidad y tomar el régimen de historicidad como una cuestión central en la enseñanza. ¿Y qué nos permitiría eso? Mirar críticamente el régimen de temporalidad dominante, ¿no? Entonces, tomo una cita de Bauman porque me pareció bien interesante, ¿no? Me parece que es como central. Hay muchos indicios que, a diferencia de sus padres y abuelos, los jóvenes tienden a abandonar la concepción cíclica y lineal del tiempo y a volver a un modelo puntillista. El tiempo se pulveriza en una serie desordenada de momentos, cada uno de los cuales se vive solo. Tiene un valor que puede desvanecerse con la llegada del momento siguiente y tiene poca relación con el pasado y con el futuro. Entonces, es como que probablemente el pensamiento de jóvenes y adolescentes sea del momento. Si esa es la construcción de temporalidad dominante, ese es el reto que nosotros tenemos en la enseñanza de la historia. Enseñar el pasado con la mirada en el futuro. Enseñar el futuro, porque si no, no hay proyecto, y si no, Y hay otra cosa que me parece interesante, es otra cita que encontré. Es necesario desear ser de su tiempo para hacerlo, y es necesario trabajar para lograrlo. Nosotros decimos, somos sujetos de este tiempo. El autor me está diciendo que sí, soy de este tiempo, si trabajo para lograrlo. Sí, si trabajo intelectualmente para lograrlo. Este me parece otra nota distintiva para que podamos pensar la enseñanza. Y finalmente, para cerrar, me parece que uno de los retos que tenemos hoy, más fuertes, ¿no?, es pensar una enseñanza de la historia inclusiva. De vuelta, pensar en una enseñanza de la historia que nos contenga a todos, o que yo me encuentre, yo que estoy estudiando, me encuentre detrás de, me encuentre allí, en el aula. No que la historia sea una cuestión que le pase a los otros, o le pasó a los próceres, o le pasa a los adultos, o le pasa a la... Si soy mujer, le pasa a los hombres. Si soy adolescente, le pasa a los adultos, ¿sí? Si soy adolescente, si soy niño, le pasa... ¿sí? Si nos miramos en la construcción de los currículos y miramos la construcción de la disciplina, hoy hay muchos ausentes. Y justamente los ausentes que tenemos en la producción del campo disciplinar son los sujetos que tenemos en el aula. Esa historia inclusiva me parece que también es un modo de discutir hoy a un régimen, o discutir a una globalización dominante, ¿no? Me parece que una enseñanza de la historia inclusiva muestra diversidad, muestra que el mundo no es homogéneo, muestra o puede disputarle a ese lugar de uniformidad que impregna el medio masivo de comunicación, y básicamente puede mostrar la desigualdad. Quizá también se va invisibilizando. Entonces, esas narrativas inclusivas que voy buscando construir en el aula de historia, bueno, necesitamos como otra cartografía, otro mapa para podernos desplazar a partir de allí, ¿no? Y en ese sentido, pensar en aquellas, en esa articulación, como dice Cosselet, entre la experiencia y la expectativa. Me voy a incluir a partir de mi propia experiencia y me voy a incluir a partir de expectativas, experiencias y expectativas múltiples. Esto me lleva a pensar que nosotros venimos de una enseñanza de la historia pensando en un pasado y en un futuro, y el pasado es múltiple, el presente también y el futuro también. Entonces, me pensé que esto es punto nodal
para que nosotros podamos discutirlo con los estudiantes. Bueno, muchas gracias.